Sorry que lo terminé de fuera de cámara. Estaba hablando con mi husband. Con mi husband. Hasta estoy sacada por el techo. Porque, anyway, le voy a decir lo que tengo puesto en el resto del rostro que no llegaron a ver. De la misma paleta de Sleek utilicé el color. El color. ¿Dónde diantre? Oh, so, de esta paleta utilicé el paper bag y el ink, que fueron estos dos. Este es ink y este es paper bag. Entonces, el ink me lo puse en las pestañas inferiores, entonces el paper bag me lo puse en el crease y lo difuminé bastante bien. ¿Qué diablos es esto? Me estaba molestando. Pero algo que me está molestando mucho más. Ay, Cristo, dame paciencia. Anyway. So, me rizé las pestañas. Utilicé esta Rimmel, que es Rimmel, este rímel de Revlon, que es en el Custom Eye, que es el que tiene el twisty arriba. Y puedes escoger de drama de larga y drama, o de larga y definición. Y utilicé mi pestaña favorita, que siempre la vuelvo y la compro, y es la Sexy Curve de Rimmel. En mis pestañas, creo que no la mostré bien en la cámara, y estoy utilizando el Eyebrow Marker. Esto es una porquería, no gasten su dinero en esta porquería. En las pestañas inferiores utilicé la máscara que enseñé en mi último video de compras, que es la Elf, y tiene el cepito así. Éxito total. Mi mejilla utilicé el Wet n Wild Brush with Danger, que es este rosita mate. Y en los labios, esto es lo que me tiene a mí molesta. Estoy utilizando el Butter Gloss en el color Strawberry Perfect, pero se explotó. Y por ahí se está saliendo el producto. Solo tengo aquí en este frasquecito. En este jar. A ver si sigue goteando, pues que se quede ahí. Porque de verdad que me gustó. Voy a tener que comprar otro. Me saca de mi casilla. Entonces, nada. Hoy está en la temperatura perfecta. 75 por ahí. Y pues yo me puse esta blusa, camisa, no sé cómo le dicen ustedes, pero es esta, es así, la voy a mostrar. Tiene como que, como si fuera lace, pero no es lace. Entonces, en la parte de atrás es así. Y es como un material t-shirt, así. Y en la parte de atrás es así. Y de pantalones, legging como siempre. La chancleta todavía no lo he escogido. Voy a ponerme unas sandalias o algo así. Nada, fuera de lo común. Me puse el moño, bueno, el pelo sin un moño, una cebollita, porque me lo pinté tratando de aclarármelo como tirando a un caramelo. Porque el tinte que siempre me doy no me dura ni un mes. Y como que me saqué de casilla, pero creo que voy a volver al tinte. Y creo que esta vez se va a ver mucho mejor que las veces anteriores. Porque que mi pelo. En sí, mi pelo aclaró. No sé si se pueden dar cuenta en la raíz. Bastante. ¿Sabes? Como que de aquí a. Bueno, de raíz. Como hasta aquí aclaró. Entonces, esta parte de aquí se quedó bastante oscura. Entonces, las puntas se pusieron como el color de la raíz. Y no sé, yo lo vi así, no me lo estiré, me molesté mucho, solo dejé de le piché.
Eso fue, por eso también lo puse en un bun. Me di un tinte nuevo de Garnier porque fue un impulso. Porque fui a Sally y la tipa me dio una actitud estúpida, como que no, ella no quería trabajar, whatever. Ni compré nada y me fui. Entonces fui a Walmart a comprar unas cosas que necesitaba y vi el tinte, que era un tinte nuevo y era el Caramel Chocolate. Y era hermoso. Y yo dije, ay, quizás me sale porque como mi pelo está bastante ya, no está tan oscuro, con el color que yo tenía de... Sorry, es que... Pequeño problema aquí. Y ahora dejé estar con concealer. Esto es malo de hacer, pero yo lo voy a hacer porque me saqué el corrector. Lo compré y dije, quizás me queda bien. Miércoles, no me quedó nada bien. O sea, no se ve ni la diferencia, solo en las raíces y en las puntas. Pero nada. Ah, se me olvidó decirle, pues el delineador de la línea de agua, este de Jordana, en el Easy Liner, en el Demi Blue. Y como les dije, los labios tengo eso que se explotó, porquería. Y estuve utilizando esta brocha nueva de e.l.f. Espectacular. Y qué más, eso es todo. Ah, de accesorios, pues tengo pues mis pulseritas estas. Que me preguntan dónde las pueden conseguir. Y esto la pueden conseguir en este website. Déjales muestro. Mira. Ese es el nombre y el website donde las pueden adquirir es ahí está. Y nada, cada una vale $26. Esas son las que tengo puestas. Anillo de matrimonio, los aritos estos de diamantitos, los aretes de siempre, la cadena de siempre, porque me iba a poner esta cadena, una de las que les mostré, pero no sé, como que no iba, I don't know. So, sí, eso es todo, espero que el video haya sido de su agrado, déjenme saber si quieren que le vuelva a hacer videos así, cuando yo me esté preparando, y pues nada. Que tengan un buen fin de semana. Si están viendo esto en un fin de semana, si lo están viendo por la mañana, good morning, good afternoon, good evening, good night, lo que sea. Muchas gracias a todas las que se han suscrito, a todas las que me siguen apoyando, muchísimas gracias. Pronto volveré full time a hacerle video. Estoy por una situación donde pues no me gusta grabar cuando tengo la bebé despierta, y no es que me moleste, pero no me gusta que se escuche ese ruido en el background, ya que esta cámara captura cada sonido que hay en la casa y de los vecinos y de afuera, es todo un éxito. So, por eso estoy como que estoy tratando de ponerla a ella en un horario y pues en esas horas que ella está pues descansando, pues yo grabo y pues así estoy tratando. Bear with me, bear with me. Pero nada, déjenme saber las peticiones que me han hecho y que yo no las he hecho, porque pues ya tengo todas las listas de todas las que creo que me han hecho y no las he hecho, y voy a empezar a hacer eso muy pronto. So, si tú me pediste algo y no lo he grabado, déjamelo saber aquí en la cajita de comentarios o cualquier video que quieran ver para así me den trabajo para hacerlo. Nada, las quiero un montón. Muchísimas gracias por el apoyo. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Y lo voy a ver en un próximo video. Bye.